¡Qué lujo! Leona, por favor. Honra con su presencia a este programa. En este caso, no es ni más ni menos que una que es casi como también una de las benjaminas del equipo, ¿sí? Es Rocío Sánchez Mocha. ¿Lo dije bien? Muy bien. ¿Cómo le va? Bienvenida a este programa, señora. Hola, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Vos de qué cuadro sos, Ruchi? De River. ¡Vamos todavía! ¿Cómo sufrí ayer, entendés? ¿Cómo lo viviste vos, Ruchi? Y yo no lo pude ver porque nosotras nos juntamos a ver el partido de las chicas que jugaron ayer contra Estados Unidos. Sí. Y entonces yo vi el segundo tiempo, te digo. Claro, pero el segundo tiempo yo fui al club. Ah, claro. Entonces yo fui a ver a mis amigas, así que no las pude ver. Fuiste a ver el 0-0. El 0-0, sí, un partido medio aburrido, pero bueno. Un 0-0, ustedes jugaron contra River justamente. Exacto. ¿Y qué notaste? ¿Cómo lo viste? La verdad es que nosotras defendíamos muy bien, pero para nosotras era clave por lo menos sacar un punto. Es una etapa que necesitamos sumar de a uno o de a tres o lo que sea. Fue medio aburrido, pero bueno, yo la sufrí mucho. La verdad que es horrible estar en el banco y no poder hacer nada. Che, entró un pibe que está bárbaro acá al estudio. ¿Vos lo conocés? Mi novio. Capa, o sea, no lo podemos tocar en el pasillo del amor. Bueno, unos mimitos las dejo si quieres. ¡Vamos! ¡Es solidaria! ¡Comparte! Pero escúchame, ¿le podemos decir cómo se llama? Alejandro. Alejandro, ahí tenés, podés comer algo. O sea, sentite como en tu casa. ¿Viste? Ya que compartimos, compartimos todo, ¿no? Lo primero que la gente se pregunta, y nosotros nos preguntamos también, es ¿cómo se vive la espera de la lista para los Juegos Olímpicos? ¿Cómo la vivís vos? La verdad que esta semana que estuvimos entrenando, éramos poquitas entrenando acá. Se notaba que había como ansiedad, nervios, y hoy ni te cuento, no sé, mañana creo que no duermo. Pero bien, la verdad que creo que todos estamos contentas y ansiosas porque llega el momento, con muchas ganas. Bien. ¿Puedes dormir? ¿Se puede dormir? ¿Qué haces? O sea, ¿dónde te metes? ¿Qué hacen? Porque digo, este plan sintonía fina que les hace hacer Lucho Barrio Nuevo es nada más que para que se saquen un poco todas esas ansias que tienen. O, digo, después de tanto Big Ben y tanta cosa, las tiene trabajando todo el día, porque si no la cabeza te va a mil, ¿no? Y sí, yo creo que todavía no soy consciente de la magnitud de que es todo esto. Creo que hasta que no den la lista y que ver la lista y que llegue el momento, creo que uno no cae bien del todo hasta estar ahí. ¿Y cuándo se va a dar la lista? ¿Qué se sabe? Y al parecer es mañana a las 5 de la tarde que nos dan la lista. Creo que nos juntamos mañana todas a las 5 de la tarde, las que llegan del viaje, pues llegan tempranito. Tendrán un tiempito para descansar y a las 5 nos juntamos. Y nosotros queremos recordar un momento, el momento donde metiste el primer gol como Leona. Así que ponete los auriculares, escuchate a vos misma diciendo esto. Si vos te lo perdiste, esto es lo que tomamos en uno de los cuadrangulares con esta Leona New Generation. Ahí va, un poquito desprolijo, ¿eh? Viene de YouTube. Bueno, un golazo. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo gritaste? En sí, el primero que hago, así que sí, re contenta. Ahí de pedo, pero bueno, entró. ¿Cómo de pedo? Sí, perdón. No, vamos, por favor. Entró ahí pidiendo permiso. Escúchame, ¿qué se siente estar acá, vivir esto? Ok, no es el mundial, pues supongo, mira. No, pero es increíble, la verdad que lo vivimos todos los días a pleno. A las chicas, el grupo es buenísimo, así que la estamos pasando re bien. Ok, sos como una de las nuevitas de las Leonas, así que contale a la gente, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu club? ¿Sí? Y de paso mandanos un saludo a los de Hockey Delivery. Bueno, mi nombre es Rocío Sánchez, juego en Liceo Naval y un beso para Hockey Delivery. 10 de febrero del 2011, decía Rochi Sánchez esto en Mendoza, en el estadio Godoy Cruz, donde metió su primer gol. ¿Qué sentiste cuando metiste el primer gol de tu carrera de seleccionado? Fue buenísimo. yo no sé hacer muchos goles, la verdad, y creo que ese torneo aparte estuvo bueno, fue divertido. Y nada, haber metido un gol siempre es bueno, ayudar a poder ganar a este equipo. Además, ese gol había venido de una jugada colectiva increíble, sí, al menos para nosotros, así que era como ponerle el moño, ¿no? Sí, estuvo buena, me acuerdo. Aparte era medio lo que veníamos charlando y qué sé yo, me acuerdo de ese torneo y se dio. Sí. Nada, estuvo bueno. En ese torneo, Majo Fernández también jugó increíble, había clavado un gol que así sí, a los Sole García un con golazo. Un revés que la puso en un ángulo. El otro día nos acordábamos de eso. Fue un golazo, el golazo, ¿no? De Majo. Fue un golazo, sí. ¿Tenés como recuerdo de esos goles o ya se empiezan a quedar como medio en el olvido y decís, te supera, digamos, la realidad y lo que va viniendo? No. Siempre a veces se charla del pasado, te acordás de acá, de este torneo, de este gol.
Siempre, siempre. Siempre uno se acuerda de esas cosas. Muchos preguntan si vos ya te sentís una de las elegidas. No, no. No, 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 la verdad no me siento. Es como digo, hasta que uno no lo ve escrito y que te lo digan oficial, uno... No, no, no. La verdad que no, todavía no, pero sí sé que di todo para poder estar y bueno, ojalá se dé. Cuando metiste ese gol, ¿ya te habían bautizado las Leonas o es después del gol? ¿Te bautizaron como Leona? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? La cosa es que a mí nos dieron como un bautismo antes... Cuando fuimos en el 2009 a Bermudas, una Copa América, y ahí nos bautizaron, me acuerdo, a Víctor. Y ahí, en la Isla de los, como no había nada que hacer, dijeron, vamos, vamos a bautizarla. Sí, me acuerdo que nos, el anteúltimo día ya habíamos hecho las valijas y qué sé yo, nos tiraron toda la ropa por todo el parque, nos hicieron la cama, los colchones por afuera, no sé, pero bueno, estuvo bueno. Acá dice Diego Cono, dice que vos no estuviste en la gira de Estados Unidos, que le encantás como jugadora. Che, que está el novio acá. Te pido por favor, Diego, que después, viste, se pudre todo el rancho y demás. El otro día le preguntamos a Delphi, que vino también acá, por qué no habían ido algunas, y dijo, la verdad, yo no sé muy bien con qué criterio se eligió. Ahora te la hago a vos la pregunta. ¿Por qué pensás que se eligieron estas, no otras jugadoras, para ir a jugar allá? La verdad, te digo, como Delphi... No sé con qué criterio dejaron algunas acá. Por lo que pude ver, estos entrenamientos que hicimos, creo que fue para armar más capaz conexión entre volantes, porque quedamos 4 volantes, más Delphi, que a veces juega de enganche o lo que sea. Creo que capaz tiene que ver algo con eso, para generar alguna conexión, para que entrenemos ciertas rutas. Pero la verdad, no... Bueno, la pregunta que sigue tiene que ver con algo que hizo Lucha el otro día, el 20 de junio. Como se ve que Lucha tuvo un ratito libre, Maggie la arrastró de los pelos, la llevó a la radio de ESPN, a su programa, y ahí agarró y, viste, la mató, la fue llevando. Como son muy amigas, la otra se relaja, viste, que sí, una de esas dice... No, bueno, porque, viste, no, porque las que quedaron acá ya están relajadas, contentas, porque ya están en la lista y demás. Dijimos... ¿What? ¿Qué? ¿Se le escapó? ¿Será verdad? ¿Es un deseo? ¿Es una expresión de deseo? ¿Vos qué pensás? Es como te dije antes, que el último día del Big Ben, Lucha nos agarró y nos dio una charla, que nos quedamos acá para entrenar, y eso de sintonía fina fue la realidad. Sintonía fina, hacer cosas como detalles. Y como que nos dijo lo que teníamos que estar contentas, pero que la lista de oficial no estaba dada, así que lo mismo que antes. Hasta que mañana no ven la lista oficial, yo no lo sé. Si ella capaz sabe algo, pero... avise, que Lucha, llame. Sí, llama a 4899-1623. Lucha, okay, libre, pero... mail, donde quiera, no sé. Así como oficial, a nosotras no nos dijeron nada. Difícil para Liceo, porque es el equipo que sube, ¿no? ¿Cómo lo vive un equipo como Liceo el entrar finalmente a jugar en la primera división, sabiendo que además tenés encima esto de, ojo, que no quiero ser el ascensor, que subo y bajo? Y la verdad que... no fue fácil. El ritmo de la B a la A es distinto. La verdad que sí es distinto. Pero bueno, nosotras creo que siempre fue esto el sueño de estar en la A. Siempre las chicas entrenaron bien y la verdad que tratan de ir siempre a entrenar para estar perfectas para el sábado. Y creo que esta segunda rueda va a ser un poco mejor. La primera siempre de adaptación. Qué sé yo, las chicas... Jugar contra Jeva, por ejemplo. Claro. Capaz uno piensa que no, pero teníamos enfrente 5 leonas, que, no sé, no todos los días. Claro, lo dice ella, ¿no? Que ella no es leona. Claro, bueno. Claro, ella no es leona, pero bueno, está bien. Pero yo nunca había jugado contra 5 leonas. Claro, es como me atacan en grupo. Claro. Cuando vos haces el entrenamiento decís, bueno, yo juego con otras 4 leonas. Claro, son estas 5, con pero... todas, pero ahí era como, y estar con mi club, y para las chicas de mi club también lo fue, no fue fácil. Pero bueno, nada, adaptándose, y creo que esta segunda parte nos va a ver mucho mejor. Ya conocimos un par de los rivales y nada, yo me tengo fe para esta segunda parte. ¿Cómo te influye a vos que a días, en ese momento eran 80 días de que se diera la lista para ir a Londres, venga Goofy y diga, ay chicas, no voy a estar con ustedes? Y ¿a vos sí, en particular? ¿Se te frunció todo? ¿Dijiste, uy, ahora qué hacemos? ¿O dijiste, bueno, no, hay un montón? No sé si fue una hora que hacemos. Cuando nos contó lo que había pasado, la verdad es que cuando le vimos a ella estaba con una sonrisa gigante, que hace un montón no la veíamos sonreír así. Ella estaba muy contenta, así que creo que por ese lado todas nos pusimos chochas. Claro. No sé, todavía quedaba tiempo y Laura y Flores ya estaban entrenando, así que nada, cuando pasó esto, bueno, fue cuestión de ponerse a entrenar un poquito más duro capaz, pero
bueno, pero digamos que salir adelante. No, nunca pensé, no, la verdad no se me funciona. Sophie Macari sostiene desde Estados Unidos que si logramos que no hables de comida durante todo el programa, somos unas genias. Por ahora vamos bien. Por ahora venimos bien. Igual tenemos algunos chismes que tienen que ver con el tema. No te comiste ni media en justamente esa definición contra Holanda, en los penales australianos. Yo te tenía ahí muy cerquita. ¿Cómo lo grité? Madre de Dios. Qué locura. ¿Sabes lo que fue ver ese partido de afuera? Sí. Casi nos morimos. Sí, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Terrible. ¿El partido y la definición? Yo te diría, empecemos por la definición. Vienen y con toda la responsabilidad que implica te dicen, va Rochi. Yo no lo podía creer. ¿Yo? ¿Yo? Sí, vos. Ah, bueno. Y nada. Lo veníamos entrenando. En realidad, como que habíamos practicado 2 días antes, alguno que otro, pero... Sí, bueno, veníamos con buenos antecedentes, aparte. No. Es que, qué sé yo, son difíciles los penales australianos. La verdad nosotras es que... Nosotras siempre todo el tiempo hablamos qué preferiría la gente, uno que prefiere si el tradicional o el australiano... Yo particularmente creo que debe ser muy complicado. Y sí, yo creo que como que te pone más nerviosa los segundos, no sé, hay algo que con él, decís, ¿qué hago? Y en el momento, no sé, no se lo te pensé. Se te notó re nerviosa. Sí, una frialdad. Te digo que la verdad es que, bueno, yo encima no soy muy buena definiendo de revés, pero para esas cosas a veces digo, bueno, tiro de revés. Y me fui para ese lado que me siento capaz más cómoda leyendo para mi izquierdo. Claro. Y bueno, iré, paso por arriba, no sé. Bien, bien, sí, golazo. ¿Y cómo lo gritaste ahí, no? Sí, ¿hizo mariposas en la panza? Sí, no lo podía creer. No lo podía creer. ¿Y vos te diste cuenta? Porque poner una de las cosas que dijo Charo cuando vino acá, me dice, yo no me había dado cuenta que Belén no estaba dentro de la cancha y que estaba Sofi con una pechera. Y es más, dice que Noé le intentó decir a Sofi, te dejaste la pechera puesta. Ah, yo también. Pero yo genial pensé, no, es fue que genial. De verdad, yo pensé que estaba entrando en calor, se la dejó puesta, entró, imagínate. Pero estaba tan mentalizada en otra cosa y claro, dije, Sofi, la pechera. Y después, claro, en un momento como que Piti me dijo, no hay arquera. ¿Qué? Ah. Y fue, ahí fue el penal y bueno, nada. No. Sí. Pero no, yo tampoco me había dado cuenta. Nadie se avivó, ¿entendés? No sé, pero yo te puedo contar que ese partido, todos después cuando volvimos, estábamos todos cenando, acordamos que parecía que nos habían dado una golpiza de los nervios que habíamos pasado. Sí. No podíamos más, estábamos cenando, estábamos así. No, era, había sido terrible. Pura responsabilidad lo tuyo, ¿no? De no irte de mambo y estar quedarte pensando en lo de la pechera, sino decir, bueno, yo sigo concentrada en lo mío y después también ponerte las pilas y demás. Ahora, nos dicen que parece que cuando jugabas en sexta y en quinta, no sé si te tomabas el deporte igual. ¿Te rateabas? ¡Qué mala que sos! Contá la posta acá. Así, lo dice Rochi Sánchez Mocha, vamos a desmitificar a las leonas. Y sí, bueno, fue una etapa de rebeldía que uno tuvo. Normal, ¿o no? Sí, sí. A veces no iba, me rateaba. Como aparte justo había empezado a salir con él, capaz me quedaba con él y no iba a entrenar y qué sé yo. O sea que hace pilas que estás con él. Y hace como 8 años. ¡Epa! Un montón, un montón. Escúchame, ¿y ahora qué comes antes de jugar? Ah, también te están contando eso. Dijimos que no íbamos a hablar de comida. Bueno, bebé, pero ahora ya está, fuiste. Ahora hay pastas. Ahora pastas. ¿Y antes qué te comías en esa época? ¿Sexta, quinta? Encima me tocaba jugar después en primera y me comía una milanesa napolitana con papas fritas. Pero y escúchame, después iba a jugar. Siempre fuiste un palo. O sea que la milanga con fritas nunca te afectó demasiado. No sé si un palo, ¿eh? Antes tenía capaz un... Que lo diga Alejandro. ¿Andaba bien? ¿Estaba bien? Andaba bien. Sí, finita, dice. Palito, así. Muestra el meñique. Igual ella estaba haciendo así como una señal de ojo lo que decís. No, ¿sí? Mentira. El pie está relajado. No, sí. Siempre fui de comer mucho. La verdad es que me gusta comer. ¿Y por eso es que tu apodo es gordo? Ah, listo. Las de mi luz son unas divinas. Gracias. No podemos decir quién nos dijo, pero como verás, está todo el mundo tirando acá centros, ¿eh? Sí, sí, o claramente es por la comida. En los terceros tiempos siempre estoy ahí al lado de la cocina. Siempre a ver las mejores porciones. Después de jugar siempre viene hambre. No, tremendo. ¿Te pegan mucho a vos cuando jugás en general, salvo en tu club o lo notás cuando
Te voy a decir, bueno, la típica es las asiáticas le pegan a todo el mundo, ¿no? Pero... No, qué sé yo. Pero... siempre por cuestiones de juego, pero no... Así, como muy duro por mala leche, nunca me pasó, por suerte. Pero ahora se juega mucho más físico, así que siempre algún palito recibís, pero por cuestión de que todos jugamos más duro. Ya le deschavamos varias cosas. El apodo, lo que comía antes, que se rateaba cuando era chica, el novio... Muy bien el novio, ¿eh? Muy solidario, bien el novio, excelente, la verdad. Muy bien, nos aprovechamos, sí, divino, divino. Nos dicen, pregúntenle sobre la médica que le atendía el dedo en Holanda cuando se lo fracturó. Hay anécdotas. Mariana. No sé, no, yo no puedo decir quién. La posta es que, ¿qué pasó con ese dedo? ¿Te fracturaste un dedito? Claro, acá la historia no es quién fue. ¿Y qué te pasó? No, es que sí, quién fue. Bueno, sale edad, qué sé yo. Sí, saliendo primera del córner, se me explotó el dedo. Bochazo. Y yo soy muy maricona, ¿viste? No estaba mi mamá, yo estaba lejos. Y no le quería mostrar el dedo, ¿viste? Soltate la mano. No me voy a soltar la mano. O sea, se me cae el dedo, se me saco la mano. Y así estuvo como 15 minutos que no le quería mostrar el dedo. Hasta que, bueno, se le solté. Alguien te dio tres cachetazos y te dijo, abrí esa mano. Más o menos. Mariana medio que me dijo, ¿podés mostrar el dedo? Bueno, está bien. Y nada, después nos fuimos al hospital y ahí me cosieron y me... Claro, me había astillado todo el dedo. Divino. Ah, divino, sí. Escúchame, ¿y en qué? ¿Dónde estabas jugando allá en Holanda? En Stixer, con Sole y Mariana. Sole, decile, contale a la gente. Sole, Sole García. Sole García y Mariana González Oliva. Y Mariana González Oliva. Hay gente acá que pregunta y dice si te sentís la sucesora de Sole García, como dicen muchos periodistas. Yo, la verdad, no, ni cerca. Pero. Yo definiendo como Sole, pero no le llego ni al talón. Soledad es increíble. No, no, yo creo que estás más cerca de poder jugar en el medio de la cancha, más a lo lucha, más distribuyendo juego y demás. Yo me siento capaz mucho más cómoda así de volante que de delantera. Uh-huh. Esa es la realidad. Porque, qué bueno que decís eso, porque justo hay una de las chicas que pregunta de dónde te sentís más cómoda jugando. Sí, acá... juego de doble cinco o de enganche y la verdad que de las dos posiciones me encanta jugar. Volante es lo mío, la verdad que delantera me cuesta un poco. Como que hace tiempo también que te destacabas y tardaste un poquitito en llegar a las Leonas o no, o era porque estabas en el Junior y te tenían ahí agarradita. A mí me pasó que yo empecé en el... En realidad empecé primero en el mayor con Gaby Minadeo, nunca había, o sea, siempre entrenando, ¿no? Y después estuvo el proceso Junior. Mundial Junior y cuando volvimos, entrené un tiempo, pero me fui a jugar a Holanda. Estuve 6 meses afuera, entonces en esos 6 meses no estuve con el seleccionado y después cuando volví, el Chaco me llamó. Así que sí, como que hubo un año entre el Junior y el mayor que no estuve. ¿Alguien te incitó a que jugaras al hockey? ¿Es de familia? ¿Tenías alguna amiga? ¿Lo hacías en el colegio? No, yo empecé igual de más chiquita que el colegio. Yo empecé a los 4 años. En el club, pero porque siempre fui al club de muy chiquita y le dijeron a mi mamá que había una escuelita de hockey y tenía ganas de llevarme, de probar. Y fui, probé, éramos 5 en la escuelita, éramos poquitas. Sí, al principio me gustaba, después octava ahí medio tampoco me gustaba el hockey, medio que me tenían que llevar de los pelos. Novena ahí que no me gustaba y después me empecé a enganchar otra vez, siempre por el grupo de amigas, pero siempre el club fue como... mi casa iba siempre y éramos siempre las mismas que estábamos. Sábado, domingo, toda la semana en verano. Y creo que eso fue lo que también más me llamó la atención como para quedarme con el hockey. ¿A vos te da así por la onda, la belleza? Tengo así los accesorios, pues te veo pulserita, cosita. Sí. ¿Te da por ahí? Y yo sí, las pulseritas, los aritos me encantan. El tema de las uñas, me las pinto, pero yo me las como, ¿viste? No va. Entonces como que me lo termino sacando. Igual, cuando uno juega al hockey... para arañar alguna no, pero de cuando las, uno juega al hockey no puede dar las uñas largas. No. Es imposible. Bueno, no sé. Habrá que ver. Qué sé yo. Por ahí encontrás alguna leona que las tiene impecables. Las rompí. No, Noel las tiene divinas. Siempre. Bueno, pero siempre hay una excepción. A mí siempre me las rompían. Sí, no, yo no puedo. Entonces, cuando vos hiciste tu debut en la primera de Liceo Naval y te cortaron el flequillo, que fue en cancha de obras... Sí. Ahí, ¿cómo te sentiste? ¿Te dejaste? ¿Sos de las que corren y hay que agarrarla? ¿Te cortaron mucho, poco? ¿Quién te lo cortó? Me cortaron mucho. Me hicieron, te digo, era un
Un hombrecito. Un varoncito. Aparte me había coincidido con que me habían bautizado con el... Creo que el juvenil o el junior de Buenos Aires, que tenía la nuca rapada, el flequillo cortado. Imagínate lo que era. Teñido el pelo. No, era una cosa espantosa. Pero me dejé. Fui buena. Dice Florencia Giraudo para Rochi Sánchez, que está acá en nuestro estudio, si te ves con la medalla dorada en el cuello en Londres. Si quedo, obvio. Creo que es el sueño de todas. Llegar a jugar la final. Poder ganar la dorada. Y como decíamos, le decíamos el otro día al papá de Lucha, porque nosotros, viste, torturamos a todo el mundo en forma pareja. El papá de Lucha también desmitificó y dijo que cuando le hacía las artesanías del Día del Padre, cuando era chica, era muy rudimentaria. Muy rudimentaria. Pero esas cosas se ve que la manualidad no es lo de ella. Pero le decíamos, ya es un regalazo ser la banderada para los juegos. Sí. ¿Y cómo es compartir con ella? La verdad que fue increíble. Como que nosotros no teníamos dudas de que ella iba a ser la elegida. Creo que se lo merece por todo lo que hace. La verdad que es muy humilde. Es increíble. Todos los entrenamientos, la verdad que la miro y digo, wow, no puedo creer lo que hace. Siempre me quedo mirando las cosas que hace porque siempre tiene algo distinto. No. Es increíble. Y como persona, la verdad que es re buena persona, re atenta. Siempre está atenta a todas las más chicas. Y nada, re bien. La verdad que estamos re contentas por ella. ¿Cómo se hace para poder seguir adelante y tener una vida más o menos normal cuando vivís entrenando triple turno, te tenés que tirar la pileta con el gym, salir muerta y después poder seguir teniendo la vida, seguir teniendo tu novio, tu familia? ¿Estudias? No, ahora no. ¿Qué estudiabas? El año pasado había empezado Relaciones Públicas, pero por una cuestión de que no me dejaron rendir por los viajes y qué sé yo, por faltas, tuve que dejar. Y este año directamente no arranqué con ninguna porque... sabía que iba el año y iba a ser duro. Claro. La verdad que, por más que diga sí, capaz puedo, la verdad que estás muy cansada. Creo que las únicas que pueden hacer, que hacen materia, son Delphi y Dani, que hacen una. Y siempre, viste, los jueves a veces, uy, hoy tengo que ir, voy, no voy. Y a veces le ponen mucho, mucho huevo para poder ir. Y la verdad que es admirable, pero una materia. Más, no sé si se puede. Cuesta un montón. Sí. Y además, pero... por suerte existen algunas empresas que tiran buena onda para los deportistas y vos tenés algo que ver con Samsung ahora. Ah, sí. Contanos un poco de qué se trata eso. Nada, ¿Es una beca? Samsung Argentina, como que para ayudar a los deportistas olímpicos, hizo unas becas. Creo que somos 9 deportistas. 5 que ya tuvieron la oportunidad de jugar o 4. Y 4 o 5, no me acuerdo en cuántos somos, los que nunca fuimos a unos juegos. Y nada, está bueno, es una beca anual que te dan para ayudarte, para ayudar al deporte, que creo que está buenísimo. Y nada, el otro día se inauguró esa antorcha gigante que hicieron en Galerías Pacífico. Uh-huh. Tuvimos que ir ahí, estábamos ahí. Uh-huh. Bien, la verdad que está re bueno que apoyen al deporte y que tengan en cuenta el hockey, también está bueno. Seguro. Y el crecimiento, ¿no? Sí. O sea, no sé, vos que decís que jugás al hockey desde los 4 años, supongo que habrás notado este crecimiento. Increíble. O sea, te digo, yo empecé y éramos 5 en la escuelita. Hoy la escuelita de mi club creo que fase son 30 nenas, mínimo. Mínimo 30. O sea, y ahora ya hay 2 líneas en mi club, que antes había una y gracias que llevas a juntar 11 para la quinta. Y hoy ya hay 2 líneas que superan y que capaz hay que dejar nenas afuera. ¿Qué sentiste en el primer momento que fuiste convocada y te pusiste la camiseta y pisaste por primera vez la cancha como leona? Es que el primer partido oficial, así que jugué torneo, fue esa Copa América en el 2009. Uh-huh. Era muy chica, como que creo que uno no, a veces, creo que hasta hoy, recién hoy cuando uno te mirás la camiseta, escuchás el himno, sos como consciente de dónde estás parado, pero creo que en ese momento yo no era ni un poquito consciente de lo que estaba viviendo y de lo que era. Creo que a medida que vas ganando como experiencia en todo esto, te vas dando cuenta de la magnitud y lo lindo que es poder representar al país. Creo que en ese momento era muy chica para darme cuenta, pero siempre un placer increíble haber podido jugarlo, todo lo que jugué. Hay 2 montermoseñas entrenando con ustedes y jugando, ¿no? Sí. Gillo Juárez y Gaby Ludueña. Sí. ¿Qué onda? ¿Es raro, digamos, conocías algo del hockey de Montehermoso, de esa zona, qué sé yo? Vos decís, ah, mira. Nada. La verdad que las conocí el año pasado cuando empezaron. Pero, perdón, pero no sabía ni que había hockey en Montehermoso, porque es re chiquito Montehermoso. O sea, uh-huh. me,
Sí. Me llamó la atención y la verdad que las chicas vinieron súper entrenadas. Se ve que entrenan a full allá. Dos re buenas personas y grandes jugadoras. La verdad que las chicas lo demostraron ahí el otro día que las pudimos ver. Fueron muy bien contra Estados Unidos. Qué bueno que podamos difundir también este tipo de cosas y que vos puedas decir así, realmente, mira, yo la verdad ni tenía idea. Porque en general esto es lo que le pasa al común denominador de la gente, ¿eh? No saben que había hockey en este lugar o aquel lugar, viste, chiquito y demás, y te terminas sorprendiendo mucho, ¿no es cierto? Rochi, un deseo que tengas, ya sé que es la medalla, pero un deseo que tengas de acá a que tengas la edad de lucha, ponele. Ay, un deseo. Y poder seguir siendo parte de este equipo. Mucho tiempo más. ¿Nos vas a traer algún souvenir de Londres cuando vayas? Por supuesto. No te lo comas en el camino. Voy a intentar de que no sea chocolate. Si no, me lo voy a comer seguro. Fue Rocío Sánchez Mocha quien nos acompañó acá. Gracias, Mariana. Por favor, un gracias placer volver. Mariana hizo toda la investigación para que molestáramos acá a Rochi, ¿sí? Esto fue Hockey Delivery. Escuchanos todos los domingos a las 18 FM 94.7 o hockeydelivery.com.ar. Gracias. Hasta el domingo.